Bueno, ¿qué pasa, familia? Aquí estamos, los dos en Sevilla. Y nada, vamos de camino a una tienda de pesca, ¿vale? La tienda de Yo Pesco, que hemos quedado allí con una persona bastante conocida en el mundillo de la pesca. Y nada, vamos a conocerlo allí y tal. Y espero que os guste este tipo también de vídeos, ¿sabes? No todo es pesca y como el compañero Pablo trabaja aquí en Sevilla, bueno, estudia en Sevilla. Pues hemos venido aquí a pasar el fin de semana con él y nada, y aprovechamos ya y hacemos varias cositas, ¿vale? Así que nada, un saludito y vamos para allá, vamos para la tienda. Bueno, gente, aquí tenéis la tienda de pesca Dos Hermanas, Yo Pesco, ¿vale? Dejaremos por aquí el enlace en la descripción de Carlos, ¿vale? Y nada, aquí tenéis la tiendecita, tiene bastantes cositas. Ahí, ¿vale? Señuelo de spinning. De curricán también. Pajarito de egging. De barco. Cañita también. Tienda bastante cositas. Hilo también ahí. Todo. Y ahí tenemos a Carlos, que es el dueño de la tienda. Encantado la visita, Y aquí tenemos al ratón. Bueno. Espero que os guste. Bueno, aquí estamos en nuestra tienda de confianza, en Yo Pesco, donde mi amigo Carlos. Y aquí están estos dos personajes que han venido de Ceuta y han querido saludarnos. Aquí está el maquinón que nos vende el cebo para que podamos ir a pescar. Y los materiales. Pues nada, estoy súper encantado de estar aquí con ellos. Son unos tíos de puta madre, si se puede decir. Y en mi próximo vídeo subiré esto de recuerdo, ¿vale? Está bien. Un saludito a todos. Bueno, familia, pues espero que haya gustado este pequeño vídeo o introducción que habéis visto de la tienda y de nuestro paseo por aquí por Sevilla, que hemos estado en la tienda de Dos Hermanas, como ya habéis visto, y hemos conocido a Ocho Tatu también de Huelva, ¿vale? Con su novia Bárbara. La verdad que los dos son dos grandes, son, la verdad que son gente de puta madre. Y nada, hemos estado hablando de batallillas de pesca, de cosillas y demás. Y nada, la verdad que muy bien. Hemos conocido a Carlos también de la tienda. También hemos conocido a Carlos de la misma tienda de pesca, que es su tienda de confianza. Nada, la verdad que una buena experiencia y a ver si con el tiempo o con lo que sea podemos hacer una jornadita con ellos y subirla al canal y nada. Por aquí deciros que espero que os guste el pequeño vídeo este que estamos haciendo, la introducción y nada, un saludito a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.
Bueno, ¿qué pasa, familia? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Surcasting. Hoy venimos a pescar una zona nueva, ¿vale? Como ya veis, las cañitas ya las tenemos montadas. Vamos a enseñar cebo que traemos hoy con los montajes que vamos a pescar. Y nada, hoy nos la vamos a jugar un poquillo, ¿vale? Ahora enseñaré el cebo y demás, pero que nos la vamos a jugar. ¿Por qué digo que nos la vamos a jugar? Porque estamos pescando una zona de piedra, ¿vale? Bastante piedra. Y tenemos la bobina de los carretes del 37 con un puente del 40. Es decir, aquí puede entrar cualquier pescado. Aquí luego te puede entrar un limón, te puede entrar un dentón, te puede entrar un pargo, te puede entrar una dorada, te puede entrar cualquier pescado. Robalo también. Yo vengo buscando especies hoy, la verdad es que vengo buscando algún pargo. Con el cebo que traigo, que ahora lo enseñaré, algún pargo vengo buscando. ¿Qué se dé? Pues ya sabéis cómo es esto. La pesca es así, ¿vale? Así que nada, lo dicho, vamos a enseñar montaje y cebo y vamos al lío. Bueno, ahí tenéis, ¿vale? El cebo que tenemos hoy. Vamos a empezar por el cebo duro, que es patita de pulpo, ¿vale? Pulpo pescado por nosotros, ya sabéis. Ahí está, vamos a pescar con patita de pulpo, buscando la especie como el pargo, como he dicho antes. Y también traemos este cebo. Mira qué tita. Tita de palangre, ¿vale? De las buenas. Es decir, que este cebo no es de aquí de Ceuta, lo hemos traído de la tienda de Sevilla, de dos hermanas. Un saludito para nuestro amigo Carlos. Y nada, este es el cebo que traemos hoy. Bueno, gente, deciros que hoy vengo a pescar solo, que no lo he dicho antes, ¿vale? El compañero Pablo no puede venir hoy por el tema de estudio y demás, y no puede venir. Que ahora enseñaré, ¿vale? Cositas nuevas que nos ha dado nuestro colaborador de Fisher Cove. A ver qué os parece y a ver si os gusta. ¿Vale? La verdad que están bastante chulas, ahora las enseñaremos. Y venga, ya entrando en materia, por aquí quiero dar las gracias a la tienda de pesca de aquí de Ceuta, Salvapesca, ¿vale? Por este detalle que ha tenido con nosotros. Ahora os dejaré una fotillo de las cosillas que nos dio y tal. Por aquí una licra que nos viene súper bien para pescar. Paquetitos de anzuelo, ¿vale? Aquí tenéis, paquetitos de anzuelo. Del 4/0. Del 3/0 y del 2/0. Kashima, ¿vale? Una marca que está saliendo muy bien y la verdad que a nosotros nos ha dado bastante alegría. Y también un hilo del 0.35 que ahora lo enseñaremos. Y nada, darte las gracias, Javi, tío, por el detalle. Y a ver si podemos sacar alguna capturita con el material de tu tienda. Así que nada, vamos a hacer el montaje de la pata de pulpo. Que lo voy a hacer con el 4/0 y con el 3/0. Como ya sabéis, yo le pongo dos anzuelos. Y la tita igual, le vamos a poner dos anzuelos, pero le meteremos un anzuelo del 2/0 y del 3/0, ¿vale? Así que nada, esta jornadita vamos a echarla con el material de Javi. Y lo dicho, que muchas gracias y vamos a ello, venga. Bueno, pues ahí tenéis, montaje de la primera caña. Vamos a pescar con un plomo de 120 de arena, con los topecitos de silicona, ahí se ve, y una gameta del 0.40. Como he dicho antes, nos la vamos a jugar. Patita de pulpo con dos anzuelos. Ahí se ve perfectamente. No sé si se me escuchará bien por el tema del viento. Yo espero que sí. Ahí está, la patita de pulpo. Le dejamos esto para que se menee con la marea. Y los dos anzuelitos. Buscando el pargo, señores. A ver si podemos dar con él. Ahí tenéis. ¿Vale? Pues vamos a lanzar y enseñamos el montaje de la siguiente caña. Bueno, pues una vez ya estirado la tita y cortar, la pasamos la aguja, vamos a empezar a licrarla, ¿vale? Vamos a hacer un canutito guapo de tita. Ahí está. Vamos licrando poquito a poco. La verdad que es una pena que este cebo no se vea aquí en Ceuta.
por el tema de aduana y tal, y las tiendas de pesca aquí no lo traen. Ni el Decathlon tampoco. El Decathlon las traía. Pero ya cada vez, yo no sé por qué, pero cada vez menos. Vamos, ya ni la siquiera las trae. Licra Montera, sí. Le vamos a poner dos anzuelos también a la tita, ¿vale? A ambos lados. Por si tenemos picada, asegurarla. Que luego ya es suerte que se enganche, ¿no? Porque muchas veces que te dan picadones y no se engancha. Pero bueno. Picarla bien para que la morralla tampoco le lo reviente mucho. Que sí que es verdad que la morralla esto le tira de una. Le pica bastante. Dos puntas fuertes, que no salgan los anzuelos. Ahí, así se quedaría, ¿vale? Vamos a meter los anzuelos y ahora enseño cómo queda el resultado final. Montaje de la segunda caña, ¿vale? Igual, la bobina, el mismo hilo con un puente del 40 de cebo. Ahí la tenéis. Dos anzuelitos, latita. Vamos a montar un 0.35. Pescando con los topes aquí también. Pescando con los topes y un plomo de 120, ¿vale? Pues nada, es el montaje que llevo las dos cañitas. Vamos a lanzar y a ver si podemos sacar alguna capturita en el día de hoy. Bueno, familia, pues ya las cañitas en el agua, ¿vale? Y mientras las cañitas están pescando, quería enseñar una cosita que nos ha dado Israel de FishEQ, que es nuestro colaborador aquí en el canal, ¿vale? Y nada, a ver si os gusta. Quiero empezar primero por la gorrita, ¿vale? Como veis, la gorrita de FishEQ, como veis, por detrás de rejilla, transpirable, ¿vale? Que no da mucho calor, la gorra está súper bien. Loguito de FishEQ, la tenéis en nuestra página web de FishEQ. Tenéis todo, ¿vale? Voy a dejar el enlace de la página y voy a dejar todas las cositas que tenemos, que tenemos muchas cositas en la página. Gorrita que nos ha dado Israel, tanto a mí como al compañero Pablo. Más cositas, guantes, ¿vale? Guantes de FishEQ. Ahí los tenéis, me los voy a probar para que los veáis. La verdad es que los guantes son una pasada. Secado rápido y la textura que tienen, chulísima, ¿vale? Parecen los guantes estos de gimnasio. Ahí tenéis, para la caña, ¿vale? La palma de la mano para la caña, para que no se resbale la caña. Súper cómodo. La tela es súper suave. La verdad que guapísimos los guantes. Los tenéis en un montón de modelos, ¿vale? Y también de colores. Ya digo, voy a dejarlo todo de la página web. Estos son tanto como para mí para el compañero Pablo. Lo hemos cogido en dos modelos, en azul y en este verde agua. Así chulo. Vale, pues la gorrita, los guantes. Más cositas. La chaqueta. ¿Vale? ¿Qué deciros de la chaqueta? Chaqueta de FishEQ. La verdad que está súper guapa. Con el logo aquí en la espalda. Chaqueta impermeable. ¿Vale? También tiene aquí el logo en el pecho de FishEQ. Mira la chaqueta como es. La chaqueta es una pasada. Bueno, me fío un pelo de las cañas que están ahí pescando. ¿Veis? La chaqueta para ahora sí, para el entretiempo, viene súper bien. Y además por dentro es de pelito. Las mangas ajustable, ¿vale? Si las queremos más cerradas, más abiertas. La verdad que la chaqueta está súper bien también. Y nada, lo dicho, dejaré por aquí, por la descripción, todos los enlaces de las cositas, nuestra página web, ¿vale? Que es la página de nuestro colaborador de FishEQ, Israel. Y nada, cualquier cosita que queráis, poneros en contacto con él, que la verdad que es un tío de puta madre, y cualquier cosita podéis echar un vistazo a la página, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir con la jornada, a ver si tenemos alguna picadita y podemos grabarla, ¿vale? Venga, vámonos. Square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and
Qué pesca más bueno, señores. Qué picada más buena. Uy, qué picada más buena la tita, gente. Qué picada más buena la tita. Wow, qué subida de péndulo. Qué picadita más buena. Uy, 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 pesca muy bueno, ¿eh? Uf, el salabá lo tengo allí atrás, lo malo, tío. Qué pesca más bueno, tío. No sé qué será, pero qué pesca más bueno. Tiene que coger el salabá de allá atrás, lo tengo allá atrás. Un parguito, sabía que buscaba los pargos que iban a entrar. Sabía que entraba, señores. Sabía que entraban los pargos. Veníamos buscando los pargos y nos pega el pargo. Bueno, gente, picada muy, muy guapa. Salió el péndulo volando y aquí tenéis. Veníamos buscando los pargos. Dije que este sitio era muy bueno de pargos y ahí está. A la primera. No ha picado del tirón. ¿Y qué especie no ha picado? El pargo. Ahí lo tenéis. Parguito chico, ¿vale? Le vamos a dar suelta. Pero ahí no ha entrado la tita. Mira qué parguito más bonito. Bueno, gente, pues vamos a darle suelta ya. Como habéis visto, veníamos buscándolo y a la primera se ha dado. Primera picada, parguito y nada. Que se ponga grande y al agua. Ahí está. Cañita ya de nuevo en el agua. Familia, dije que este sitio venía buscando lo que veníamos buscando. Especie como el pargo, ya habéis visto. Primera picada, la primera picada, es que no he tenido nada, ni morralla, nada. Primera picada, pargo. No ha sido del porte que estoy buscando, como habéis visto le hemos dado suerte, pero bueno, por lo menos lo que veníamos buscando estamos dando con él. A ver si quiere salir la madre o el padre del parguito ese. Y aquí ha venido
Ya se ha colocado los guantes. Nada más llegar ya se ha colocado los guantes. Está guapo, ¿eh? Muy guapo. Israel, los guantes bajo. Mira que yo no soy de guantes, pero están tremendos. Pues nada, las cañitas en el agua, lo dicho, y seguimos pescando. Vamos a revisar la latita, que la han, dado una picadilla. A ver si... A ver si hay algo enganchado, que lo dudo, pero por si acaso. No, no. La verdad, toqueteado algo de morralla. Efectivamente. Está destrozada, Guillo. Ahora la han dado. Vamos a cambiarla, vamos a meter de nuevo una tira nueva de tita. Porque esto así no pesca. Destrozado. Familia, picada la pata de pulpo. Que yo, muy gordo, ¿eh? Ah, me ha partido. Era una serpiente, pero era muy gorda, ¿eh? Dios, muy gorda. Era una serpiente muy gorda. Una serpiente muy gorda. El pescado no te hace eso, tío. El pescado corre, ¿sabes? Lo notas correr, cabecear. Este no cabeceaba ni nada, este nada más que... Ahí lo tenéis. Todo rozado y partido de los dientes de una serpiente. Pues nada, montaje nuevo también a la pata de pulpo. Ahora mismo no tengo ni una caña pescando. Bueno. Ha bajado un poco el péndulo. ¡Soy el hilo rojo, Juan! Sí, pero aquí ya le han dado dos picadas. La primera el parvo y ahora es. Hombre, la... A ver si le repite, tío. Las titas es cabía del bueno. Voy a revisar yo esta caña. Que le vaya un ratillo. Toma ahí su chaquetita, Fisher Q, gorrita. Se le olvida mi chaqueta. Israel nos manda la chaqueta y se le olvida en la casa. Este, ¿qué le hago? ¿Cómo van las Akami? A las Akami ya le queda poco para ser testadas de verdad. Esta es lo que... Esta está buscando... ¿Qué? ¿Está andado? Un poquillo. Esta si le pega, le va a Vamos a revisar la latita que lleva ya un ratillo en el agua.
No trae nada. A ver cómo viene la carna. Presentar. Oímos en el lance, cualquier cosa se ha movido y... no está pescando en condición. Efectivamente. Por eso no le pica nada. Porque se la ha comido la morralla. Y está mal presentada. Así que nada, vamos a poner otro montaje. La morralla se la ha bebido. Al lío. Bueno, familia, pues ahí tenéis las carnitas pescando. Se está metiendo bastante viento. No sé si se me escuchará bien, pero ahí las tenéis pescando. Y nada, se ha ido el compañero Pablo. También hay varios compañeros ahí que se han venido a pescar. Más gente pescando también. Y nada, aquí estamos aguantados. La verdad que antes estaba mejor porque no pegaba tanto el viento. Pero ahora se está metiendo bastante viento de poniente. Y bueno, vamos a seguir aquí pescando y cualquier cosita pues la enseñaremos. Bueno, familia, vamos a empezar ya a recoger. Difícil pescar. También se está poniendo el sol la tarde. Y nada, vamos a empezar a recoger. Primero la de la patita de pulpo y luego la de la pita. La verdad que ha sido una jornada bastante entretenida. Y por cierto, deciros que fue un placer conocer a 8 tatus de Huelva, tanto a él como a ella, ¿vale? Y nada, espero que haya gustado, que al principio del vídeo se ve, ¿vale? Cuando nos conocemos y tal, en la tienda de Sevilla de Pescado Hermana. Y nada, vamos a empezar ahora también a recoger la otra cañita y espero que haya gustado la jornadita de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, gente.